Buenas tardes a todos los presentes. Pues reciban un saludo de la comunidad indígena de Pichátaro en Michoacán, municipio de Tingamato. Mi participación va a ser en relación a qué estamos haciendo en la comunidad y en las comunidades vecinas para la conservación de los maíces locales, maíces criollos o nativos, como le puedan decir, como más se acomoden. Esta es una muestra que ustedes están viendo de diferentes razas de maíz que hay en un área de 2.000 hectáreas. Es decir, estamos viendo maíces que están en el límite de producción de lo más alto. Andamos hablando de 2.800 metros, donde apenas se da el maíz amarillo que ven de este lado. Ese maíz es el que se da allí en los límites, donde cae hielo casi todo el año. Bueno, ¿qué sucedió o por qué es importante la conservación? Miren, hay un asunto que se viene dando. Primero, cada vez son menos los agricultores que siembran maíz. Por cada agricultor que deja de sembrar, por cada campesino indígena que deja de sembrar maíz, se pierde una semilla, se pierde una variedad. Y eso es lamentable. Cada vez que alguien deja de sembrar, se pierde esa semilla. Porque teníamos que, en esas prácticas comunitarias, definir que para nosotros el maíz no es un grano comercial como tal, como no lo han hecho querer ver los gringos, sino el maíz para nosotros es cultura. No es un grano cualquiera, es cultura. El maíz nos acompaña desde que nacemos hasta que nos vamos al panteón, a la tumba. Esto significa que, como un alimento que por muchos años se ha dado en las comunidades, tendremos que cuidarlo, y es una herencia de nuestros antepasados. Aquí, por ejemplo, aquí es una lámina de un, le llaman la relación de Michoacán, donde están quiénes eran los agricultores. Estaban en la más alta jerarquía, y ahorita ustedes se dan cuenta, estamos en lo más bajo, la jerarquía más jodida. Entonces, que sí. Bueno, aquí pueden ver a los agricultores de la comunidad y de otras comunidades cómo nos organizamos para la defensa del maíz. Ya decía el compañero, tendríamos que hacer intercambio de semillas, evitar que se nos vayan perdiendo. Y una cosa gravísima, por ejemplo, es cuando dejamos de sembrar maíz y frijol junto. El maíz y el frijol siempre, y calabaza siempre ha sido la milpa indígena. Y además manejar diferentes semillas en diferentes altitudes, en diferentes nichos, para si se hiela esta mazorca, cosechemos la otra mazorca. O sea, la estrategia productiva tiene que ver con el manejo también del medio ambiente. Es decir, un saber y un conocimiento que tienen los pueblos indígenas tan grande, que al final se lo llevan los centros de investigación, que al final se lo están llevando ahorita con el asunto de la biopiratería. Y esa estrategia tiene que ser la solución para buscar la autonomía alimentaria. Cuando dejamos de sembrar maíz, frijol asociado con todo, para la aplicación de herbicidas, para la aplicación de químicos, vamos perdiendo poco a poco nuestra soberanía alimentaria, y empieza a haber esa deficiencia de granos en los pueblos indígenas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar alternativas que nos permitan volver nuevamente a recuperar maíz, frijol asociado, conservar las diferentes razas de maíz que ven ustedes aquí. Pero hay un asunto importantísimo que tenemos que ver: ¿cómo enseñamos a los niños a que vuelvan a comer el atole que se produce de esto, el pinole,
Ponte Duro, todos los diferentes atoles. Tenemos que hacer algo, pero desde las comunidades. No podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa, es decir, andar diciendo, andamos conservando el maíz, y cuando en el pueblo nadie consume el atole, cuando los niños están consumiendo esas, que le llaman frituras, ¿cómo se llaman? Chatarras. Eso es lo moderno. Y dicen los niños, con todo esto de la escuela, que les enseñan a que lo moderno es lo bueno. ¿Para qué tomas un atole? ¿Para qué? Eso es de antes. Eso es de los indios. Ya no andes comiendo eso, ahora vamos a comer lo moderno. Entonces, ese es un asunto grandísimo que tenemos que buscar. ¿Cómo le entramos? Y una de las alternativas es, ¿cómo enseñamos a los niños nuevamente a que sepan a qué sabe un atole? Porque al final nomás saben a qué el sabor de la Coca-Cola o el sabor de la Pepsi. Nada más. Ese es el asunto que nos ha llevado la modernidad de los alimentos. Si quieres leer. Enseñar una aquí por ejemplo pueden ver una fiesta del maíz, no feria, fiesta del maíz, donde se reúnen los productores y las mujeres para darle a nuestra gente y que conozca qué se hace con nuestras variedades. Pero también nosotros creímos que era importante desde la comunidad decir que y proponer bajo estudios, no así nomás como dijeron unos investigadores, ustedes están locos, los indios no son capaces de crear centros libres de transgénicos, y estamos demostrando que sí, tenemos que esa región la declaramos libre de maíz transgénico. Los acuerdos comunitarios es no permitir que nadie lleve semillas de fuera, pero también que no se les dé semillas a nadie de los investigadores, INIFAR, Chapingo y todos los demás que lleguen. Y dice, queremos que nos den las semillas, sino cómo protegemos desde la comunidad las semillas. Y esto implica una coordinación y una organización interna que se tiene que dar desde los agricultores. Pero el Estado, ¿qué dice? Al Estado no le interesa. En Michoacán hay un programa que dice 300 pesos para los que conserven maíz criollos. Les dije, 300 pesos se lo toman con una cervejita, se acaban sus 300 pesos. No es por ahí el asunto. La idea es que tiene que haber políticas distintas para conservar los maíz. ¿Sí? Bueno, aquí pueden ver así las muestras del maíz. ¿Sí? Reuniones, hay que hacer reuniones para que los productores conozcan cuál es la problemática nacional e internacional del maíz, qué alternativas nuevas. Y una cosa importante, ¿cómo vamos a producir alimentos de calidad o maíz de calidad? Pero que lo consuma la familia primero. Maíz orgánico, pero que lo consuma la familia. No que andemos vendiendo el maíz orgánico a los extranjeros o a otras partes, cuando la familia debe consumir alimentos de calidad y debe consumir maíz de calidad. ¿Sí? Entonces, aquí estamos ya produciendo abonos orgánicos para sembrar nuestro maíz orgánico. ¿Sí? Bueno, aquí es lo mismo que les explicaba, el asunto de las fiestas del maíz. Aquí pueden ver a las mujeres de la comunidad ofreciendo los diferentes productos del maíz sin cobro alguno. O sea, y cómo recuperamos también nuestra lengua, que nos las han robado nuestros antepasados, la modernidad. Que los niños sepan qué significa una tortilla en purépecha. ¿Cómo se dice purépecha una tortilla? ¿Cómo se dice frijol en purépecha? ¿Cómo se dice atole en purépecha? Y recuperar, porque tenemos que recuperar la cosmovisión que se tiene del maíz y nuestros cultivos. Kamata, Kamata Uripiti, Kamata Urapiti, Kamata Zipambiti, o sea, todos los términos que se refieren a los alimentos. Bueno, aquí siguen. Esas, sembramos nuestras semillas criollas con insumos orgánicos, la producción de las mujeres, aprender a hacer los insecticidas orgánicos, ¿sí? para las plagas de nuestras... Bueno, esto más adelante lo vamos a poder dominar. Los estudios, ¿dónde están los maíces? Que decía el compañero, ¿qué persona tiene los maíces? Y que esa persona sea el que vigile, el que conserve, el que cuide las semillas. Aquí está un compañero con su maíz criollo.
los estudios de dónde están los maíces, cuáles son los parajes, cómo se tiene que, tenemos que saber dónde están esas semillas, quién las tiene y recuperarlas nuevamente a sus parajes. Esta es una muestra hace años que había en Pichátaro de maíces, ahora ya, bueno, me faltan algunos porque fue muy rápido la colecta, pero aquí están otros maíces que se tienen. Hace años, algunos ya no los encontramos, ya se perdieron, ya es una lástima, esa es una pérdida de la humanidad. Poquito antes. Bueno, ¿cómo generamos empleo también para las mujeres? ¿Cómo el maíz tiene que ser oportunidad para el desarrollo? Eso significa también que tenemos que buscar. Aquí, por ejemplo, es una pequeña industria de mujeres que hacen tortilla a mano, pero ya no en el fogón normal para que se estén ahí con humo y todo, sino son estufas, se llaman estufas pazari que les decimos nosotros, pero ahorradoras de leña para que no se destruyan los bosques tan rápido. Y maíz orgánico, maíz sin químico, tortillas hechas a mano, es algo distinto a estar comiendo tortillas de cartón de las que venden en las tortillerías. Eso tenemos que estar buscando a las ideas. Con esta empresita, por ejemplo, ya hay generación de empleo, hay más cosas, artesanías de maíz y muchas cosas más. Hay maíz, esto es aquí donde ya se pone para que vaya la gente a comprar ahí las tortillas a mano. Aquí están las compañeras. Y esta es mi tía aquí haciendo tortillas de la manera tradicional. Desde allá les mando un saludo y les invito a una tortilla. Miren, ahí está. Es así. Por ejemplo, podemos hacer, dicen, pues vamos a vender el maíz bajo la marca Shanin. Tortilla empacada y todas esas cosas. Pero ese es un proceso posterior a iniciar una propuesta de defensa del maíz. Los agricultores de las comunidades vecinas de nuestro pueblo, en defensa del maíz, siguen buscando cómo nos organizamos con otras comunidades, con otros estados, con otras redes sociales, para buscar juntos defender el maíz y luchar por una autonomía alimentaria, pero también porque esta riqueza genética que ven aquí, que fue producto de años de evolución, de años de trabajo del productor, del agricultor campesino, sea tomada en cuenta, se valore. No es una mazorca nada más porque está ahí, sino es una mazorca producto de la lucha y el desarrollo de las comunidades. Y la invitación a ustedes es para que nos unamos al movimiento desde la casa, desde la trinchera, desde allá, desde el pueblo, en defensa del maíz, y que puedan alzar la voz por cualquier medio de que tenemos que defender nuestra semilla ante todas las políticas neoliberales, ante todos los problemas que vienen de los transgénicos, ante el asunto de la biopiratería. Tenemos que defender lo nuestro y luchar porque sigamos teniendo un alimento de calidad y sobre todo comer tortillas hechas a mano. Gracias.